Lástima, está un poquito nublado y no podemos ver bien este embalse Fortuna. On a delta in the river's mouth, we were born again out of the south.
Aunque no nos hemos adentrado aún mucho, sabíamos que cada metro nos alejaba de casa. Esta sensación daba algo de temor, pero a la vez, había algo que nos despegaba de sentirnos extranjeros. Esta tierra panameña, bendita por su belleza, no era tan diferente a nuestro hogar. Además, ya estábamos empezando a ver una mejoría en el tiempo desde que salimos de Sixaola, y este clima es el que nos acompañaría la mayor parte del viaje dentro de Panamá. Beautiful birds against the wind, watching our silver wings within, singing a tale of where they sing. Beautiful birds against the wind, beautiful birds del 2, tiene hasta el 17 del tren, costarricense, placa del carro, todo está aquí. Y esta área sí, porque esta es la misma cordillera que viene el Cerro La Mosca. Yo estuve en San José y yo pasé por el Cerro La Mosca. Apenas baja un poquitito aquí, ya de una vez cambia. Buried in the mud and blood and tire. Este carro es medio miniatura como para herirlo de esa manera. Se llama Los Canguilones de Gualaca. Después de haber pasado ese semejante invierno que nos topamos ahí de camino, llegamos a un lugar que yo quería conocer, que habíamos visto en el mapa, que se llama Canguilones de Gualaca. Un lugar espectacular, es precioso. Ve, amor.
Oh, ya hemos venido temprano. Y después de un largo viaje y después de muchas horas de conducción bajo la lluvia, con mucho frío, llegamos a este espectacular lugar que se llama Los Cangilones de Gualaca. Es un lugar que tiene acceso libre, o sea, no hay que pagar para poder entrar a ellos, muy recomendado. Y ahora nos dirigimos hacia Chiriquí a buscar dónde pasar la noche.